¿Qué tal? Buenas noches. MotorPress se apodera del horario de las 21 horas. Estamos también a través de Internet para todo el mundo y a través del sistema UHF que nos hace llegar a una vasta zona rural a través de CCTV Canal 6. Hoy estamos para hablarles de automovilismo, como siempre, de deporte motor, principalmente con actividades que hubo a nivel nacional. Pero vamos a estar hablando de ello, como así también de otras actividades que no se realizaron en la zona, pero que sí tuvo protagonismo de saltenses. Vamos a estar hablando de la clase 3 del Turismo Nacional, de la Top Race, del karting Paco, del karting del Oeste que corrió en Chivilcoy, también del motociclismo del Oeste que corrió en Giles. Vamos a hablar del Enduro Buenos Aires y también del Rally Nacional que corrió en Villa Dolores, también por algunos caminos de Mina Clavero. Bien, tenemos que agradecer a una importante carpeta publicitaria que nos acompaña como Super Ofertas de Forrajería Don Ramón. Tiene raza adultos, 20 pesos el kilo. Gatolino adultos, 17 pesos el kilo, en charras, 129. Y así vamos destacando a nuestros amigos, a nuestros anunciantes, que además hacen posible la emisión de este programa. También a PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alsina y Güemes. Vamos a hacer la primer pausa. Hoy nos navega Eduardo Piccinini, anda Tomás también como mecánico, si se quiere. Bueno, él está trabajando ahí. Y Adrián Belusia también en lo que es gastronomía hoy, y esperemos que cumpla. Pausa la primera en MotorPress y después les hablo del turismo nacional. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. ¿Querés un Chevrolet 0 kilómetro? Salto Car Automotores te lo vende. Mejor plan en Avenida Italia 61. Y ahora, gracias a la gentileza de Puma Salto, estaciones de servicio que además nos ofrece lubricantes, combustibles, repuestos, como siempre, los lubricantes Lubrax y también Total y Móvil, revolucionando el mercado de lubricantes.
Pumas Alto está en ruta 191, kilómetro 93 y medio, y en Buenos Aires 906, y nos lleva a la presentación de la clase 3 del Turismo Nacional. Segundo, Jerónimo Tetti, en boxe. Fíjense lo que era la grilla de partida. Pernía tenía la gran oportunidad porque Moriatis largaba muy atrás, pero Pernía no le arrancó el auto antes de ir a la grilla. Una pena realmente. Y esto muestra dónde largaba Guillermo Ortelli, en el puesto 30, complicado, en esta competencia de la clase 3 del Turismo Nacional, que tenía esta grilla de partida, con el auto de Pablo Arana del delante, el de Juan Pitkin y el de Jerónimo Tetti. Así iban transcurriendo los primeros metros de la clase 3 del Turismo Nacional, donde Juan Pitkin, al igual que en la prueba anterior, se iba a quedar con la victoria, pero esta final ganada de la clase 3 del Turismo Nacional en Altagracia iba a ser festejada solamente por 2 horas, porque después se conocía en la técnica que el auto de Pitkin, el auto de Arana, no pasaba la técnica. Ahí veíamos a Guillermo Ortelli bastante atrás, no pasaba la técnica, y entonces Jerónimo Tetti, con el Chevrolet Cruze, lograba su primera victoria en el año, seguido por Luciano Ventricelli y Franco Cossia. Nos acompaña también Hernán Caporossi, venta y servicio de Mini Maquinarias, en su nueva dirección, profesor Domínguez y Manuel Robador. Ahí está el auto de Ortelli. Y veíamos cómo Pitkin había ganado la punta de la carrera en el Oscar Cabalén, pero la compresión de su motor no era la que correspondía, y por lo tanto Tetti heredó el triunfo en el trazado cordobés. Festejo de Franco Cossia porque quedó tercero el piloto local, y hasta el décimo arribaron Luis Estivil, Fabián Gianantoni, Ernesto Tito Besone. 800 carreras corrió con esta Besone. Matías Rossi, Mauricio Lambiris, el uruguayo del golpe, ¿se acuerdan? La semana pasada, Omar El Buri Martínez, y décimo, Jonathan Castellano. Guillermo Ortelli terminó con el total de vueltas en el puesto 20. Quien lidera el campeonato, Emanuel Moriatis, se ubicó duodécimo con el Ford Focus y puede consagrarse campeón en la próxima fecha, competencia que va a estar disputándose el 20 de noviembre en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la provincia de Misiones. Saludamos a Astufrenos, venta de repuestos para frenos y embragues, cintas, discos, en Corrientes 311. Transitando la última parte de la pista, la va a ganar en Córdoba, Juan. Gritala, Juan, que es tuya. Pitkin de Bahía Blanca en el Turismo Nacional. Segunda consecutiva, le queda nada. Pitkin ganaba la competencia, pero comienza a acelerar. Repito, no pasaba la técnica. Ahora hacia la derecha. Gritala, Juan. Es tuya, Juan. Pitkin de Bahía Blanca. Fuera de reglamento por compresión. Y entonces Tetti, que llegó bastante cerca del bahiense, se quedaba con la victoria, seguido de Ventricelli y Franco Cossia, el piloto de Altagracia, el cordobés, que festejó y mucho ese tercer puesto, enterado 2 horas después, por supuesto, de lo ocurrido en la revisión técnica. Ganó Jerónimo Tetti esta nueva fecha de la clase 3 del Turismo Nacional. Presentado por Pumas Alto, estaciones de servicio, y ahora vamos a ver una preocupación. Están ocurriendo muchos accidentes en las distintas categorías. Ahora pasó en la clase 2. Preocupó y mucho este accidente de Romero. Todo se ha roto el auto. El 34 se pegó contra la pared. A ver, Romero. Damián, llevamos tranquilidad. Damián. ¿Me escuchás, Damián? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien, decía Damián Romero. Bastante destruido, muy destruido. Allí en el ingreso a la recta principal. Que no se tiene que deformar en la jaula antivuelco y la jaula de seguridad. Observe, la gente de Total, de Puma, ese es el golpe, un fuerte golpe, casi vuelca.
en ese lugar, en ese muro de contención, prácticamente de frente, y el vuelco, semivuelco, pero un palo bastante fuerte que destruyó y mucho el auto de Romero, piloto de la clase 2. Y bueno, habrá que prestar atención, no sé quiénes serán los especialistas, hay especialistas que deben seguramente estudiar estos casos, pasó con Lambiris, pasó con otras categorías también, y ahora sucedió en la clase 2 del Turismo Nacional. Fue presentado este espacio por Pumas Alto, SRL, estaciones de servicio para los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Pausa en Motor Press y nos vamos a meter con la Top Race. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. ¿Querés una moto? Llevá solamente el DNI a Motos Luisito y te llevas la moto que querés. ¿Sí? Escuchá esta oferta. Motomel 110 en solo 12 cuotas de 1.450 pesos. Ah, y saludamos a Haas Viajes y Mario Buses porque se unieron para ofrecerte todo el confort en unidades 0 kilómetro para que viajes a Buenos Aires y a Rosario como vos te mereces. Acercate a San Martín 15-424-635 el teléfono. La Providencia Almacén, el saludo a Polilla Polidoro. La Providencia Almacén está en Mitre 780 ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene. Nos presenta la Top Race. Fíjense cómo manejaba Agustín Canapino en plena vuelta clasificatoria. Disfrutamos de este momento. Agustín Canapino a bordo del Mercedes-Benz lograba
una nueva victoria después de esta clasificación. El piloto del equipo Sportín, el piloto de Arrecifes, quien además es líder de la etapa final, logró una nueva victoria en la categoría en esta carrera de larga duración que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, superando a un ascendente Diego Azar y a Juan Bautista de Benedictis. Agustín Canapino busca su sexto título. Así entraban a la zona de boxes. Fíjense, Gustavo Tadei. El auto de color bordeaux con vivos blancos y azules. Hacían una especie de simulacro. Es como que le ponían un sello, es verdad. Lo cierto es que Agustín Canapino busca su sexto título tras ganar esta carrera de larga duración. Su equipo fue muy rápido y contundente en los boxes, y porque además supo defender la punta durante las 40 vueltas. Néstor Girolami intentó en algún momento arrebatar el triunfo, pero se despistó cuando faltaban 10 vueltas para el final. En la segunda posición arribó Diego Azar, en otra destacada actuación con el Mercedes que alista el equipo de su padre. Juan Bautista de Benedictis, quien no pudo ingresar a la etapa final, llegó en el tercer lugar y logró su segundo podio consecutivo, dándole una nueva alegría al Octanos Competición. Gustavo Tadei terminó en el 18º puesto. No fue un buen fin de semana para el saltense, quedó a vueltas menos. Y con estos resultados, Agustín Canapino, Mariano Altuna, Diego Azar y los hermanos Franco y Néstor Girolami accedieron a la siguiente fase de la etapa final, que seguirá el 20 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En la Top Race Series ganó Julia Valario, piloto que fuera invitada por Juan Ribelucia el año pasado en la carrera de pilotos invitados. Lo cierto es que Julia Valario se quedó con la victoria. La cordobesa de Marcos Juárez ganó la 10ª final del año, consiguiendo su segundo éxito en la categoría. Nicolás Casal fue segundo y Maximiliano Valle completó el podio. Y volviendo entonces a lo que es la categoría, esto decía Agustín Canapino. Tremenda, y en el final Bebo se va afuera porque veníamos prendidos de un hilo, manejando muy finito para ganar la carrera. Y en el Roland sorprende a Diego, que venía muy rápido, inclusive mejor que yo, y me tuvo que defender de su ataque, que era muy, muy rápido. Bien, esta no es una victoria más, es una victoria que te da el pasaporte directamente a la definición en Salta. Sí, pero lo más importante es que sumamos esos 2.5 puntos que necesitábamos para descontar con Altuna y Girolami. Así que, bueno, al saber eso que vos me decís, me queda todavía la carrera que sigue en Paraná. Y bueno, el objetivo va a ser el mismo, intentar ganar la final si es posible. Cuando se acerca Diego en el relanzamiento, me acerco al equipo y pregunto, ¿dice algo Agustín? No, lo único que preguntó, ¿cuántas vueltas faltaban? ¿Sentiste algo en el auto o venías ya con lo justo? El azulcito estaba cada vez más cerca, ese era el problema. Venía muy rápido, Diego. Tuvo un final de carrera impresionante. Yo se me había caído mucho de cola el auto y no podía exigirlo porque ya me pasó en la pelea con Bebu que 2 o 3 veces estuve cerca de perderlo. Y bueno, sabía que para ganarle a Diego tenía que hacer todo perfecto y no darle ninguna chance porque él también necesitaba la victoria. Bien, Agustín Canapino entonces contando lo que sucedía. Impresionante lo de Agustín Canapino. Realmente la cantidad de victorias que tiene en las distintas categorías, el de Arrecifes, un piloto muy exitoso, por cierto, y ahora predominando en lo que es la Top Race, que fue presentada por La Providencia Almacén, que está en Mitre 780. Nueva pausa y ya venimos con el karting. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200.
Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, Las Palmeras Bailables presenta mañana viernes el Tigre Goro. No se olviden que las damas gratis hasta la 1 de la mañana. El sábado, la banda Contratiempos y el show del Gordo Luis, 70 pesos la entrada. Ya vamos a estar con lo del karting en Durance, que tuvo un desenlace fatal, lamentablemente. Bueno, después lo vamos a explicar. Y vamos a hablar también del karting Paco, del karting del oeste. Ah, Cine Cervantes presenta dos grandes estrenos desde hoy jueves. Missy Peregrín y Los Niños Peculiares. Y también el estreno de Infierno. Bien, gracias a la presentación de Ferretería Pino Hermanos, que tiene completo stock en herramientas en la Avenida Mitre 610, nos vamos a el informe que tiene que ver con el karting del oeste. Se desarrolló la novena fecha del año en el circuito Julio Canepa de Chivilcoy, con aproximadamente 110 pilotos en pista. Se desarrolló esta nueva fecha donde en 125 internacional fue victoria de Lucas Gambarte, el piloto de Junín, emparentado con los Ponce de León, se quedó con la victoria. En 125 libre, la victoria fue para Alberto Peirano. Gran trabajo de Matías Bustos en la clase 1 del karting del oeste, es decir, 150 centímetros cúbicos, clase 1. En 150 centímetros, clase 2, ganó Federico Díaz. Y Andrés Benzo ganó en 150 menores. Saludamos a Lavadero La Feria de Walter Torres. Lavado de autos, camionetas, camiones, jaulas. En ruta 31 entre Ferias y Amecas. OCZ Repuestos junto a Motorpress
Nueva dirección, Croacia 997. El Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, en Arufe 175. También nos acompaña Gráfica RP, Tristán Lobos 123. Servicar, de Miguel Liois. Service y repuesto en Belgrano 794. Buen momento del karting del oeste que corrió en Chivilcoy, que ya tiene la novena fecha, prácticamente en el final de lo que es la temporada 2016. Les cuento que en la 150 centímetros clase 3 se hicieron presentes quien está permanentemente en la categoría. Hablamos del piloto de Arroyo Dulce, Raúl Rulo Gutiérrez, y de Javier Fanuse, el piloto de taller de chapa y pintura Fanuse, clasificando el de Arroyo Dulce en el 13º puesto y Javier Fanuse lo hizo en el 15º. La final la ganó Darío Dauría. Buen trabajo de Alejandro De Lorenzi, que terminó como escolta. Bocini fue tercero. De Francesco cuarto. Y quinto terminó Llamosas. Excelente desempeño de Javier Fanuse. Que terminó sexto. Muy bueno lo de Javier. Mejorando lo hecho en clasificación. Y hasta el 10º arribaron Javier Mangini, el piloto de Carmen de Areco. Luego Marcelo Álvarez, piloto de Chacabuco. 9º terminó Marcos Kanakowicz. Y en el 10º lugar, Liaudat. Lamentablemente, no fue de la partida por inconvenientes Raúl Gutiérrez. Y en esta categoría, donde hubo saltenses entonces, con victoria de Darío Dauría, tenemos que reflejar el 6º puesto conseguido de manera excelente por Javier Fanuse. Lonera de Simones, soluciones con estilo, transporte, agro, industria, en Entre Ríos, 138 a metros de Avenida Italia. No te olvides que Alza Cristales está en Doctor Massa 49. Imágenes del karting del oeste que corrió en el Julio Canepa de Chivilcoy. Esta competencia, la novena del año de la temporada 2016. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que
que aquí la vida es una puta, todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Panito musarela, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos rojos por imbolonieso. Y todo está muy rico, de busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, ofertas de ferretería El Bicho, zapatillas Ombú, 1.300 pesos. Ferretería El Bicho con ofertas realmente espectaculares siempre. Mandrake Team, preparador de Maxi Cardinale, Mauro Cola Blardino y del flamante campeón, faltan puntitos nada más, pero seguro Jorge Basílico. Fasicar Repuesto ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues. En Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Nos vamos a presentar ahora la competencia de la categoría Paco. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite. En Moreno 927, teléfono 443174, nos mete en la categoría Paco con una gran alegría porque fue destacada la actuación de Mauro Colabelardino, como así también de su invitado, Malcolm Plastina. Se corrió en Zárate la Copa Juan Milán, la misma desde hace muchos años se realiza con pilotos invitados y hubo saltense presentes, algunos corriendo y el Bordacar asistiendo. En 154 tiempos estuvieron Mauro Colabelardino retornando a la actividad e invitando a Malcolm Plastina. Gianni Di Mantova, en su segunda competencia, invitó a Maximiliano Cardinale. Ambas competencias, la de titulares y la de invitados, se desarrollaron el día lunes. En titulares, el más rápido fue Facundo Antunes. Cuarto fue Mauro Colabelardino en buena faena. Décimo quinto, Gianni Di Mantova. La final de la categoría titulares tuvo dos partes. Por un incidente en una de las curvas, se realizó en dos partes, repito, ganó Darío Di Catarina. Como escolta terminó Mauro Colabelardino en excelente desempeño. Luego arribaron Ezequiel País, Luciano Lacentra, Pablo Bordagaray y con inconvenientes terminaba vigésimo Gianni Di Mantova. 24 pilotos hubo en esta nueva categoría que tiene pilotos asociados Karting del Oeste. En invitados ganó Falivene, segundo terminó Sebastián Arenas y tercero llegó Malcolm Plastina. Pero ¿qué ocurrió? Tanto Falivene como Álvarez fueron excluidos, por lo tanto Malcolm Plastina se quedó con la victoria en pilotos invitados, lo que hizo que el binomio Mauro Colabelardino, Malcolm Plastina fueran los vencedores de esta Copa Juan Milán en las 154 tiempos, realmente para destacar. Como así tengo que destacar el trabajo de Maximiliano Cardinale, que tras largar 15º terminó en 6ª posición. Por el Bordacar estuvo Francisco Calo, que además ganó la primera final de la Mecánica Nacional C. Detrás terminó Sufo, luego Pancho Andrada, Sebastián Cardama, Nacho López, Bautista Susot y Francisco Pontón. En Super Cup Paco estuvo Rocío Migliore, Pablo Sueber, esto por el Bordacar, Martín Bailo y giró el día domingo Lucas Selkovic, pero no fue de la partida el día lunes. Ganó la final el Pitu Hanson, segundo Lucas Pistore, tercero Hernán Latorre, cuarto Julián Falivene y quinto terminó Germán Di Maro. El Tincho Bailo fue 14º, el piloto Libereco. Y 17º, el otro piloto del Borda, Pablo Suedberg. 19º lugar para Rocío Migliore. Como les dije, no largaba Lucas Selkovic. En invitados ganó Nacho Biblian, completando el podio Ibarra y Crosta. Gabriel Gandiglia, invitado de Migliore, fue quinto. 9º fue Santiago Álvarez, piloto de TC Mouras,
con el car de Bailo, y 14º, Eduardo Bello, invitado de Suede. En mecánica Nacional B lo hizo Renzo Blota, terminando la final de titulares en el puesto 8. Ganó Gaglio, 2º Cialci, 3º Toledo, luego Molina, Ferrante, Trillo y Blota. Estuvieron como invitados pilotos como Josito y Estefano Di Palma, Nacho y Franco Vivian, Augusto Scalvi, Santiago Álvarez, Nacho Tártara, Juan Pablo Pilo, entre otros, en este gran premio Copa Juan Milán, que se desarrolló en Zárate y que tuvo como ganadores en 154 tiempos al binomio, si se quiere, o al piloto titular Mauro Cola Bellardino y a su invitado Malcolm Plastina, en excelente desempeño conseguido en esta nueva categoría que tiene pilotos asociados Karting del Oeste. Presentó esta información Rectificación Díaz, que atiende motores, diésel y nasteros, en Moreno 927, teléfono 443-174. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. En 25 de mayo 365 está toda la moda en ropa informal de Kosovo. Lavadero La Feria, lavamos tractores, fumigadores, juegos de lona, cosechadoras. Reserva tu turno al 1546 3943. Gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota, el Moreno 809, teléfono 2474-516762. Nos metemos ahora en el informe que tiene que ver con lo que ocurrió, sin imágenes esto, con la Fórmula E, porque estuvo arrancando la temporada y allí estuvo Pechito López. 3º fue en clasificación, en un excelente desempeño que después se vio frustrado cuando tuvo que abandonar el auto del equipo DS
el Virgin Racing. Por lo tanto, tuvo que abandonar su primera carrera en una competencia, en una categoría que hay que administrar energía eléctrica. Lo cierto es que la categoría va a estar corriendo en febrero. Pechito debe adaptarse, cuesta mucho adaptarse a la categoría, pero sorprendió con ese tercer puesto en clasificación. Arrancó la temporada 2016-2017 en Hong Kong, donde el suizo Sebastián Buemi, que es el actual campeón, se quedó con el triunfo. Lucas Di Grassi fue segundo, por delante de Nick Heidfeld. Repito, en febrero se corre en Argentina, allí en las calles de Puerto Madero, y va a estar Pechito López compitiendo en esta Fórmula E. Soda y Agua PM ahora sí presenta el Enduro Baires. Sin la presencia de Nicolás Molinares, se corrió la novena fecha del año. En Enduro Calle A ganó Mauricio Cabarcos. En promocionales la victoria le correspondió a Tomás Benítez. Nueva victoria, y realmente tiene un desempeño bárbaro en Junior, Joaquín de Bejuc. Mientras que Hernán Gamboa en Enduro Calle Pro se quedó con el triunfo. Circuito en General Alvear. Esta competencia que el pasado fin de semana se había postergado por la lluvia. Bueno, finalmente este lunes se pudo correr. Pablo Perini ganó en Master A. En Junior Campo Menossi. Francisco Grazano ganó en Open. Carlos Refort ganó en Master B. Y estuvieron, por supuesto, los quads, donde le correspondió en Junior la victoria a Marcelo Lambertuzzi, que además fue el ganador de la general de los cuatriciclos. En libre, nueva victoria de Santiago Correia. Y en promocionales correspondió la victoria al arrecifeño Estefano Cabarcos. Sigue presentando Sode y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, en Moreno 809. En el circuito El Acacio de Navarro hubo Super Enduro Buenos Aires, donde en Master A y B ganó Tomás Ramírez. Sexto fue Fabián Blanco. Categoría similares que se presentaron no tan lejos, uno en Navarro, el otro en General Alvear. Una pena realmente, si bien la de Navarro fue el día domingo, la de General Alvear se desarrolló el día lunes. Imágenes de los quads, presentada además también por Venta de Muebles de Pino, Ventanas de Aluminio por Pedidos, abre viernes, sábado y domingo en Arredondo 584. Llamalo a Fernando al 2474-1552-1126. Para el venidero fin de semana, TC y TC Pista Mouras en Olavarría. Todavía no va a estar corriendo el Lautaro Lanzi. Sí va a ir a probar, como probó días atrás en La Plata. La idea es que esté debutando después de Olavarría en el Roberto Moura de La Plata. Allí también estará corriendo Ayrton Miserda porque hay nueva fecha del Turismo 4000 argentino. En Chivilcoy, si el tiempo lo permite, estamos complicados, Eduardo, ¿no? Va a estar corriendo el Rally Federal en Caminos de Tierra. Lo veo difícil, por lo que es el pronóstico. Bueno, allí estará el Rally Federal con Claudio Garabano confirmado. El World Rally Car estará corriendo una nueva fecha en Cataluña, en España. Y las motos GP corren la 15ª fecha, nada más y nada menos que en Japón. Circuito fantástico con toda la velocidad de la máxima categoría del motociclismo mundial. Nueva pausa en MotorPress y ya volvemos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales.
el mejor precio en 110. Y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Pumas Alto, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, nos lleva ahora a la presentación de lo que fue el motociclismo del oeste en San Andrés de Giles. Fue la novena fecha donde Hernán Gómez se quedó con la victoria en la categoría Open. Segundo, Diego Artola. Tercero, Agustín Moreira. Cuarto, Manuel Melo. Y quinto lugar para Valentín Bustos. En la categoría 125 Internacional, la victoria le correspondió a Manuel Melo. Segundo, Valentín Bustos. Tercero, Amílcar Martellini. Cuarto, Juan Pablo Rosselló. Quinto, Emiliano Galarce. Luego, Diego Artola, Joaquín Artola, Deliosa, Moreira y Cifredi. En la categoría Tornado, ganó Agustín Cornejo, fue segundo. Felicitamos desde aquí, José García, con la unidad número 199. Tercero, Mariano Ceballos. Cuarto, Javier Molina. Y quinto, Emiliano Magadán. En la categoría 110, clase 3, ganó Marcos Barrios. Segundo, Manuel Ciancio. Tercero, Emanuel Mestre. Cuarto, Adrián Dazo. Quinto, Jonathan Beatriz. Sexto, Iribarne. Séptimo, Joaquín Artola. Octavo lugar para Agustín Echeverri. Noveno, Belle Espir. Y décimo lugar para Gianfranco Musso. En la categoría clase 2, ganó Marcos Barrio. Segundo, Lucas Bustos. Tercero, Guido de Liosa. Cuarto, Juan Pablo Rosselló. Quinto, Emiliano Viale. En 155 libre, ganó Eneas Ciapone. Segundo, Eduardo López. Tercero, Raúl Bruno. Cuarto, Mariano Gil, con vueltas menos, Tomás Di Filippo, Luciano Carini, Marcos Barrios y David Tufo. Y en Zanella, victoria de Andrés Cortines. Segundo, Jonathan Chilán. Tercero, Marcos Santangelo. Cuarto, Batista. Y quinto, Marcos Lumbrera. Esto fue en Giles, el motociclismo del oeste, presentado por Pumas Alto SRL. Bien. Y ahora, gracias a la gentileza de Cine Cervantes,
que tiene estrenos todos los jueves, nos vamos a ir al informe del karting Norvac, el karting Endurance. Bueno, les cuento, esto arrancó el día sábado con la presencia de la intención, esto del Endurance Norvac, cuatro pilotos, cuatro horas de karting con los 150, y se presentó también la Copa Rotax. Lamentablemente el día domingo, Gustavo Silva, piloto de la categoría Master Max Nacional de la Rotax, falleció luego de descompensarse en el circuito costanero de Arrecifes, donde se disputaba esta competencia, que debía desarrollarse el lunes, pero el domingo estaban probando. También lo hacía la Rotax, y Silva, de 54 años de edad y oriundo de Lanús, sufrió un paro cardiorrespiratorio, siguió de largo en una de las curvas, en esas pruebas libres, fue socorrido, fue atendido, fue trasladado al hospital de Arrecifes, pero lamentablemente nada pudo hacerse para salvarle la vida, y por lo tanto los organizadores de la competencia decidieron suspender toda la actividad. Lamentamos profundamente lo ocurrido y bueno, nos adherimos al pésame a sus familiares. Este piloto de karting de Lanús, de 54 años, que se descompensó en el trazado costanero y que fue socorrido, pero que lamentablemente nada pudo hacerse para salvarle su vida. Quedó todo suspendido hasta nuevo aviso, y veremos qué sucede con la carrera de resistencia del Norvac con motores 150 centímetros cúbicos, cuatro tiempos. Bien, y ya en el final, presentado también por Soda y Agua PM, Vinos Crota, nos metemos en lo que es el rally nacional, como para despuntar el vicio. Nos gusta y mucho el rally. Se corrió en Villa Dolores y en algunos caminos aledaños a Mina Clavero, la tierra del caballo de lona, Jorge Recalde. Ganó Luciano Preto, el representante de Tierra del Fuego, al mando de un Peugeot 208 MR Turbo. Se impuso en este rally de Villa Dolores, donde Marcos Ligato venció dentro de la clase Maxi Rally y pareciera que se encamina al tricampeonato cuando quedan tan solo dos fechas para el final. Imágenes del rally para disfrutar en esta parte final de MotorPress. Rally argentino, que se corrió en Villa Dolores, allí en la provincia de Córdoba, donde rally se vive y de manera diferente, ¿sí? Bueno, para el venidero fin de semana, TC Mouras y TC Pista Mouras. ¿Debuta Lanzi? Todavía no, va a probar, va a debutar después en La Plata. Turismo 4000 argentino, la novena fecha en Olavarría, con la presencia de Ayrton Miserda. El rally federal programado para el fin de semana, la séptima fecha del año en tierra chivilcoyana. El World Rally Car, el rally mundial, corre la 12ª fecha del año y será por los caminos de Cataluña, en España. Las MotoGP corren su 15ª fecha y será en Japón. Me pregunta por el TC regional, todavía no tengo fecha. Tampoco del karting Norvac,
como así tampoco de los zonales, los autos de Fedenor, en la continuidad del calendario 2016. ¿Qué hay novedades? Sí, y muchas, porque aparentemente la PACO podría estar poblada de pilotos saltenses. Ya este fin de semana hubo 5 o 6 corriendo. El saludo a la gente del Viola Racing, que está terminando otro año brillante. Otra brillante temporada del Viola Racing en el karting bonaerense. Saludamos a Servicar, Belgrano 794, Lonera de Simón, Entre Ríos 138, Fasicar Repuesto, teléfono 423-562, Mandrake Team, Banco de Pruebas, Conflujómetro, Fanuse, Chapa y Pintura, Luisito Motos, Ferretería El Bicho, Kosovo, Ropa Informal y todos aquellos que nos acompañan jueves tras jueves en esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, en 7 días estaremos de nuevo haciendo un nuevo Motor 3.